luchábamos por un ideal. Nosotras éramos de la JSU, que éramos socialistas y comunistas unidos, y eso lo llevábamos, pues como lo llevo ahora, con mucho orgullo, con muchas ganas de vivir, mucho por hacer por la juventud. La esencia de todo eso era luchar por la libertad y por un mundo mejor, donde viviera el trabajador como se merece vivir. Nosotros defendíamos la república que había sido elegida en el año 31, mejorándola. Se creó un poco como la decisión de que en España no íbamos a permitir que el fascismo tomara el poder tranquilamente como lo había tomado en el resto de Europa. En España no nos despertaríamos de la noche a la mañana con un régimen que comenzara a destruir las organizaciones democráticas, a asesinar a los demócratas, que nos opondríamos a eso si era necesario, incluso con las armas en la mano. Mi conciencia política surgió tan pronto empezamos a vivir esa guerra. Es algo que ya te infunde un valor y que tienes que hacer algo, porque ya tienes 15 años y tienes que pelear, no tienes más remedio. Las elecciones celebradas en España, el 19 de noviembre de 1933, triunfa la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. El 18 de diciembre del mismo año, quedó constituido el gobierno presidido por Lerroux. La política del Partido Radical de Lerroux era de traición a la República y marchaba por la senda de entregar el poder por una vía parlamentaria a la CEDA, que entonces era no un partido demócrata cristiano, como algunos dicen ahora, sino un partido clerical fascista. La juventud pensamos que hacía falta unirse. No había razones para que los jóvenes comunistas anduvieran por un lado, los jóvenes socialistas por otro, que el adversario era el mismo, que la solución era la misma, defender las libertades y oponerse a toda costa a que el fascismo llegase al poder tranquilamente. En 1934, en un congreso de la Juventud Socialista en el que yo fui elegido secretario general, ya la Juventud Socialista decidió abandonar las filas de la Segunda Internacional. Las conversaciones con la Juventud Comunista fueron públicas, unos debates en los que avanzamos hacia el esclarecimiento de las bases de esa unificación, hasta que en 1936 Frente Popular gana las elecciones y es entonces cuando las dos organizaciones juveniles se funden y se crea lo que se llamó la JSU,
Juventud Socialista Unificada. En marzo de 1936 nacía la organización juvenil, que muy pronto contaría con más de 500.000 afiliados. Las Juventudes Socialistas Unificadas fueron muy importantes porque es un ejemplo de unidad. Sin duda tenían mayor influencia comunista y era el modelo un poco que se quería presentar de esa unidad siempre buscada y tan pocas veces lograda. La JSU era el ejemplo de la juventud organizada, de la juventud militante y además la juventud en la cual participaban hombres y mujeres. La nueva organización nacía con un apoyo de masas, como se ha visto muy pocas veces en este país. Y aquello lo dirigíamos muchachos que teníamos 20, 21 años, que éramos realmente jóvenes. Y esa organización jugó un papel muy importante en el levantamiento popular que se produce como respuesta al golpe militar del 17 y el 18 de julio. El general Francisco Franco, jefe militar de Canarias, declara el 18 de julio de 1936 el estado de guerra en el archipiélago. Desde Tetuán se hace con el mando del ejército de África. Carlistas, falangistas, monárquicos y afiliados de Acción Popular secundan el golpe de estado. En las zonas sublevadas, las sedes de los partidos y sindicatos de izquierdas son ocupados y los dirigentes detenidos y asesinados. Daba comienzo una guerra en la que el ejército se levantaba en armas contra el pueblo. La JSU, inmediatamente, iniciaba una movilización general cuyo objetivo era la defensa de la República. El aparato de agitación y propaganda llevó a cabo una campaña nacional destinada a incrementar el número de afiliados. Numerosos jóvenes españoles acudieron a esta llamada. Me afilié a la JSU en el año 36. Soy de las más jóvenes de entonces de la JSU, porque ingresé en guerra con 16 años. Y luego los 18 los cumplí en la cárcel. Yo me afilié en el momento que se forma la Juventud Socialista Unificada en el pueblo. Y esto no se me olvidará nunca, fue en el año 37. Ingresé a los 15 años. Pasé muy rápidamente a la escuela de cuadros. Era mucho estudio de libros y eran libros de tipo político también, que para una niña de 15 años tampoco están muy, muy adaptados, ¿no? Pero lo llevé muy bien. La JSU, pues nos abría los caminos. Ahí había gente que estudiaban política y aquello nos las enseñaban a nosotras, nos daban clases, nos daban todo lo que no teníamos. Martina se afilia a la JSU en enero de 1937. Yo sé que estuve en un taller de la juventud, que estuvo cosiendo, que elaboraba uniformes para los milicianos. Julia Conesa se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas a finales del año 1937. Se ocupó de ser monitora para niños, les acompañaba a hacer deporte, llegó a ser secretaria de deportes. Dionisio Manzanero durante la guerra estuvo colaborando con el Socorro Rojo, realizando labores humanitarias, ayudando en los hospitales como enfermera y también dedicaba parte de su tiempo a trabajar con el Batallón Octubre.
la República incorpora una nueva imagen de la mujer y de la participación de la mujer en la sociedad. La mujer es un integrante muy importante de la JSU, llega a órganos directivos y además expresa el modelo de mujer en la nueva sociedad, es decir, es una compañera en la organización, es una compañera en la lucha política. La JSU supuso para mí una formación inmensa. Yo me sentí como una persona más mayor, más dadivosa, más con deseos de luchar. Era muy importante no solamente su actividad política, sino su ejemplo, su modelo. En esa época, en la zona republicana, la mujer llegó a jugar un papel por encima del de los hombres. En las costumbres, en los hábitos, cosas que todavía estamos reivindicando hoy, en ese periodo se realizaron de una manera espontánea, ¿no? y sin ningún problema. Muchos de los trabajos que tenían que hacer los hombres tuvieron que incorporarse la mujer. Entonces es cuando la mujer empezó a cobrar en los autobuses, en las fábricas, las extranjeristas. Éramos muy decididas y muy lanzadas. Yo siempre me gustó mucho hacer el punto. Me mandaron a organizar los talleres de confección y yo me junté allí ya con 100 mujeres. Yo responsable de ella, y nos hacíamos todos los días 50 jerseys. Formamos un taller con máquinas de coser. Hacíamos ropa para los milicianos que estaban en las trincheras, monos, y en eso trabajábamos. En la dirección de las organizaciones había muchísimas muchachas, muchísimas. Hubo una promoción de cuadros femeninos muy audaz y usted se encontraba en casi todas partes a las muchachas dirigiendo el JSU. Porque la mayor parte de los chicos estaban en el frente. La guerra se tomó con mucho entusiasmo, con un gran deseo de defender a la República. Sabíamos que estábamos haciendo todo lo posible, todo lo habido y por haber. Se luchaba en todos los frentes, en todos, y se luchaba con ahínco y con entusiasmo. La JSU fue una de las organizaciones que formó un mayor número de batallones en el transcurso de la guerra. El Ejército Popular Republicano, creado por el Gobierno de Madrid, unido a la combatividad del pueblo, permiten resistir las duras ofensivas de los golpistas. La zona republicana iniciaba una heroica resistencia. La población civil fue duramente castigada. Yo pasé un día un miedo, siento y así. Ru, 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 ru. Me salgo a la calle y miro para arriba y era un grupo, un montón, una nube negra, 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 aquellos Junker alemanes. Y yo empecé, madre, madre, salte para acá, salte para acá y vámonos, vámonos al metro, madre, vámonos al metro, que vienen muchos. Bajaban niños, bajaban señoras mayores, bajábamos de todo. Todo el mundo corriendo, todo el mundo al refugio, y luego allí dentro pues era eso, miedo, terror.
se formó lo que se llamaba Alerta, que era una rama de la JSU. Por ejemplo, había bombardeos por la Gran Vía y por toda esa zona, y entonces la gente de Alerta salía, se ponía unas batas blancas y salía a ver si habían heridos, si había muertos, en fin, colaboraba. Pero a la hora de trabajar había que trabajar duro y fuerte y sin pensar si te iba a coger una bomba. Eso no se pensaba en ese momento. Era el deseo de colaboración con todos. Y cuando veías a otros que se esforzaban tanto, pues tú también querías esforzarte más, ¿no? La resistencia tenía una finalidad muy concreta. La Segunda Guerra Mundial iba a estallar en un momento u otro. Era evidente que las potencias dichas democráticas terminarán apoyando y apoyándose también en la República Española. Es decir, nosotros considerábamos la Guerra de España como la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. El principal valedor de la política de resistencia republicana fue el socialista Juan Negrín, que desde mayo de 1937 ocupaba la jefatura de gobierno. Gracias a la perspectiva de Negrín, al que considero un gran estadista, fue posible superar las divisiones internas del sector republicano. Yo diría que el lema "resistir es vencer" es el que hizo posible, a partir de la primavera de 1937, la continuidad de la lucha. A Negrín se le ha acusado de ser un criptocomunista. Negrín era un socialista. Él pertenecía a la corriente centrista y asume con una gran resolución y un gran coraje la tarea de defender la República hasta el fin y de no capitular y de no entregarse. Y se apoya sobre todo en las fuerzas que estaban en esa misma línea, que eran el Partido Comunista y la JSU. La estrategia de Negrín se vio truncada el 5 de marzo de 1939, cuando el coronel republicano Segismundo Casado constituyó un Consejo Nacional de Defensa partidario de negociar la paz. La República sufría un segundo golpe de Estado. Dentro del Ejército Popular Regular había un sector liberal de derechas que en el transcurso de la guerra se sintieron atraídos por la posibilidad de pactar, de mediar con el bando adversario. Se habían hecho la ilusión de que podía haber una paz con Franco, de que podía haber una negociación y una paz negociada con Franco, cuando la realidad es que con Franco no había ninguna posibilidad de una paz negociada. La victoria de Franco era el aplastamiento de republicanos, socialistas, comunistas, nacionalistas. La JSU lanza a la calle a sus combatientes para intentar aplastar esta rebelión dentro de la guerra civil y dentro de la misma retaguardia republicana. Es una situación dramática porque, por un lado, esas unidades están combatiendo contra la Junta que ha traicionado la resistencia, pero detrás tienen el ejército de Franco que está rodeando Madrid. En la JSU se llegó al acuerdo de que había que salir a todos los pueblos para llevar el que más vale morir de pie que vivir de rodillas, que no a la entrega de Madrid. Pero estando ya en Chinchón, cuando íbamos a empezar a avisar a la gente del pueblo, entra allí un señor alto, se le veía que era, no sé, como camionero o algo así.
y le dice a todos que han entrado en Madrid, que las tropas de Franco han entrado en Madrid y que la cosa estaba muy mal. Y dice, yo me voy con el camión, si quieres te llevo. Este hombre iba muy preocupado, muy preocupado. Yo le hacía preguntas y decía sí, no, pero iba preocupadísimo. Y cuando llegamos ya a Goya y el cruce ese de todas las calles, me dijo, Peque, que tengas mucha suerte. Adiós. Sabíamos que cuando ellos entraran en Madrid, solo por el coraje de no haberse hecho con Madrid cuando ellos querían, iban a arrasar con él. Y así lo hicieron. Llegué a casa, al poco tiempo llega mi padre y yo le digo, papá, ¿por qué no te has ido? Y me dice, porque yo han puesto enseguida los carteles de que el que no tenga las manos manchadas de sangre no le pasará nada. Y yo soy ese tipo, yo no tengo las manos manchadas de sangre, por lo tanto, no me voy. Yo le dije, papá, por amor de Dios, tú me dijiste hace 4 días, cuando yo dudaba en si no sería propaganda, que se estaban haciendo cosas espantosas, que habían matado al poeta y que por otras zonas habían hecho verdaderas barbaridades. Y me decía, sí, sí, eso es cierto, pero no es lo mismo el principio, no es lo mismo al principio que al final. Dijo, venga, papá, por favor, aún estás a tiempo, aún estás a tiempo, vete. Y no se fue. Fue tremendo, todos llorando, las familias en las casas, todo fue terror. Terror y eso que no tenías con qué defenderte. Fue terrible. Los militares insurrectos habían cometido el máximo delito que puede cometer un militar, que es la sedición, que está penado por la muerte en los códigos de justicia militar. Evidentemente, estos insurrectos pues tenían que echar mano de alguna fórmula para intentar legitimar un golpe de Estado. Y de inmediato empiezan a legislar, algo para lo cual no tenían potestad. Y por lo tanto, lo que van a hacer es cambiarle el sentido, reinterpretar el Código de Justicia Militar a su favor, de tal manera que crean un aparato legislativo basado en la aplicación del Código de Justicia Militar a los civiles y la creación o la redefinición de unos delitos, como el delito de rebelión militar. Ellos habían cometido la rebelión, pero se lo achacan al que había permanecido leal. Y por lo tanto se condena a muerte, a cadena perpetua, y además se juzgaba por acción u omisión, de tal manera que cualquiera que dijera, bueno, mire, es que yo no sabía, yo no sé, yo no hice, bueno, por eso mismo, porque no hizo. Franco se propuso claramente destruir hasta la simiente de los rojos en este país. Y al decir de los rojos, pues es claro que estoy diciendo también de los simples demócratas, de los simples liberales, de cualquier recuerdo de los tiempos en que España había sido libre. Yo pertenecía a un círculo socialista. Éramos jóvenes, 16 años. A mí me detuvieron simplemente porque tenía un carné socialista. No me podían acusar de nada.
Es que yo no sé qué pasó en Madrid, y creo que en toda España, que bastaba, no sé, una chispa de algo que supiera uno de otro que unos vecinos han discutido, unos se denunciaban a otros, sin saber que solamente por una denuncia podían llevárselos al paredón. Al terminar la guerra, detuvieron a mi madre y mi padre. Mi padre era de la UGT, pero mi madre nunca ha tenido militancia. Podía tener su ideología, pero no estaba de acuerdo con la guerra, ni estaba de acuerdo con los paseos, se horrorizaba. Dijeron que eran las Juventudes Socialistas Unificadas. Yo sé que mi madre no militaba. Vamos, lo puedo jurar. El punto de mira de la represión es muy amplio, porque lo que busca la represión es la pasividad. Lo que busca es el sometimiento. Se condena a civiles que habían sido miembros de partidos políticos, de sindicatos o simplemente ciudadanos favorables en alguna medida a la República, al espíritu de la República. La experiencia de la historia ha demostrado que el fascismo se proponía el exterminio de fuerzas políticas, el exterminio de pueblos, de razas. No había ninguna posibilidad de compromiso, de acuerdo, de negociación para la paz con el fascismo. La posguerra fue terrible, fue peor que la guerra. Cuando entró Franco, no nos valió el dinero de la República. Entonces no podíamos comprar comida, no podías comprar el pan de extraperlo, que se compraba las barras de pan, porque no tenías dinero. Entonces pasamos hambre, de verdad, más hambre que en la cárcel, que ya es decir. Paralelamente se desarrolla también una construcción que justifica y legitima la incautación de bienes y que conduce a miles de familias pues a la miseria. Era otra de las humillaciones del régimen para los vencidos. El aparato represivo tan amplio y tan preciso da lugar a que en el año 1939, según las cifras oficiales, 280.000 personas estuvieran en las cárceles, personas por delitos políticos. Los principales líderes de la JSU se encontraban encarcelados desde marzo de 1939. La organización, prácticamente desarticulada, contaba solo con el coraje de sus miembros para volver a reorganizarse. Si se quiere crear una estructura clandestina, es una cosa siempre muy complicada y muy difícil. Hay que concentrar los esfuerzos. Y en ese periodo concentramos los esfuerzos en la creación, sobre todo, de un Partido Comunista clandestino. Dada la juventud de sus militantes, la JSU estaba destinada a sobrevivir durante muchos años y a plantear problemas al régimen franquista en el futuro, a corto, medio y largo plazo. La JSU como organización juvenil era un desafío. El franquismo, claro, convertía en enemigos a todo aquel que le plantaba cara. Es decir, el que no se sometía era un enemigo. Y la JSU estaba ahí para enfrentar esa voluntad. Como la mayoría de los hombres útiles estaba en el exilio, en campos de concentración o en prisión, de las tareas de apoyo se tuvieron que encargar por fuerza las mujeres y los muy jóvenes. Queríamos reorganizarnos pues para seguir luchando. Queríamos recuperar dinero para ayudar a los presos, para sacar a los presos. Y yo siempre dije ya a mi hermano,
siempre lo decía, pero aquello no lo conseguimos, no lo conseguimos. Quedamos en la Plaza del Ángel a las 7 de la tarde. Cuando llegamos allí, nos damos la mano, nos saludamos dándonos la mano, ya nos rodeó la policía. La intención era organizar la JSU. Esta es la verdad. Pero no dio tiempo a nada, porque enseguida, no sé ni cómo ni de qué manera, empezaron a coger a la gente, a la gente, a la gente. Y la gente lo que hacía era esconderse donde pudiera. Pero a pesar de eso, te cogían. Aquellos sectores que no estaban en lo que era la dirección se ven enfrentados a dirigir la reconstrucción de la JSU en unas condiciones de máxima represión. Era un Madrid triste, reservado. La gente no se atrevía a mirar a nadie. Si ibas en el metro, todo el mundo iba con la cabeza baja. Los intentos de reorganización son neutralizados por el nuevo régimen, que practica numerosas detenciones. Se va tirando de un detenido al que se le somete a brutales torturas y entonces delata. Y empieza a caer como un inmenso dominó toda la organización. Mi detención fue un camarada que le cogieron, estaba trabajando también en la clandestinidad, y le llevaron a Gobernación, a los sótanos de Gobernación, y a este camarada le pegaron muchísimo y habló. Fui una de las que nombró y entonces fueron a por mí. Yo estaba en mi casa. Cuando llamaron a la puerta, se presentaron dos señores, dos jóvenes, enseñaron la chapa, como de policía, la solapa, y entonces, pues, preguntaron por Maruja, una tal Maruja. Entonces yo dije que sí, pero que me dijeran el apellido, que Maruja sabía muchas. Entonces, claro, me dio los dos apellidos, no por uno, los dos. Y entonces me dijeron que registraron mi habitación, preguntaron cuál era, les registraron mi habitación, no encontraron así ninguna cosa que les conveniera, y entonces pues me dijeron que para adelante, que me llevaban. Me llevaron en el tranvía y para no pagar, pues se enseñaron la chapa y dijeron que iban de servicio. Y unas señoras que iban allí decían, uy, pero si es una niña, si es una niña. Los que estaban presos los sacaban a la calle como gancho para ver si se encontraba con alguien. Y detrás iban dos policías. Yo soy detenida así, precisamente, porque me encontré con un compañero. Él sabía que iba con policías, pero yo no lo sabía. Le vi y fui a saludarle. Nos retiramos y yo voy a echar una carta al buzón de Torrijos. No la había echado. No la había echado cuando el policía se acerca y me enseña la placa. El aparato policial era un elemento más del aparato represivo. Se busca apoyos con un entramado que tiene sus raíces en la mentalidad inquisitorial. Es decir, que se alienta a la delación y se establece un tamiz muy fino por donde todo el mundo pasa y por el cual todo el mundo está muy temeroso, porque cualquiera te podía denunciar y además esa denuncia te podía llevar a la muerte. La detención de Julia Conesa tuvo lugar a través de una denuncia que alguien interpuso el 4 de mayo del año 39. El día 6 de mayo se presentaron en su casa dos falangistas y se la llevaron. Se la llevaron diciendo que era puro trámite, que no se preocupara nadie de la familia, que en pocos días estaría de vuelta, en pocas horas estaría de vuelta en casa. Pero Julia Conesa, qué decir, que nunca más volvió a pisar su casa. Se presentaron en casa unas personas que se identificaron como policía.
Y le dijeron a mi abuelo que iban preguntando por Dionisia Manzanero, que querían ver a Dionisia Manzanero. Mi abuelo, que fue el que abrió la puerta, les dijo que no estaba, lógicamente, que no se encontraba en casa. Ellos insistieron. Dionis salió y dijo, padre, vienen a buscarme a mí, deja que yo voy con ellos. Dionis nunca volvió a casa. Se presentaron en la madrugada del 12 de mayo en la casa de mis bisabuelos. Armaron mucho alboroto, muchos gritos buscando a Martina. No dio tiempo ni abrir la puerta. De una patada terminaron de abrirla y se metieron dentro donde estaban durmiendo las chicas. Se oían gritos, revolvieron todo, rompieron muchas cosas, se llevaron todas las fotos, se llevaron todo lo que tenía Martina. A mi abuela le dijeron que no iba a quedar nada, ni el recuerdo le iba a quedar. Y así fue. En Madrid se sucedían las redadas. La identificación y posterior detención de muchos de los militantes de la JSU se llevó a cabo a partir de la información suministrada a la policía por espías infiltrados, que ya durante la guerra formaban parte de la organización juvenil. Este es el caso de Roberto Conesa. El que fuera célebre comisario de la Brigada Político-Social franquista comenzó su andadura como destacado militante de la JSU. Roberto Conesa acudía a nuestra sede, acudía al comité provincial, pero bastante a menudo, todas las semanas, iba al comité provincial. Sabiendo ya lo que ha sido después, que era un infiltrado. Entonces empezás a comprender por qué no entraba en la Secretaría de Santiago o la de otro camarada, ¿no? En la de hombres. Siempre entraba en la mía. Roberto Conesa, que llegó a ocupar destacados cargos en la policía durante el franquismo y en los primeros años de la democracia, comenzó su carrera al servicio de la ley, traicionando a sus propios compañeros. A las 3 de la mañana, mi hermana y yo empezamos a sentir un ruido por el patio de los porteros y puertas que se abren fuerte y así. Y yo le digo a mi hermana, me parece que es la policía. Y me dice, ¿qué va? Sí. Y entonces una de las ventanas nuestras daba a la casa de los porteros, al patio de los porteros. Y en el momento que nos asomamos con mucho cuidado, sin encender la luz, y miramos, veo yo a una persona alta, o un hombre alto, que está mirando las ventanas. Le digo a mi hermana, que lo conocía también, digo, es Conesa. Digo, el que está ahí es Conesa. Al poco tiempo tocan en la puerta y entran todos. Nos dicen que nos vistamos y no salen de la habitación. Y digo, ¿pueden salir, por favor? ¡Vístase! Total, que nos vestimos y nos metieron en un coche. Y nos llevaron a la comisaría que está allí mismo, en Jorge Juan, en el número 5. En el verano de 1939, miles de jóvenes fueron retenidas en las comisarías de policía de Madrid. Daba comienzo para ellas un largo calvario. El Estado franquista ponía en marcha una maquinaria cuya finalidad era sembrar el terror. El conjunto de estas acciones lo que tenía que provocar era el bajar la cabeza y ser conducido por el omnipresente generalísimo, jefe del Estado, jefe del gobierno y generalísimo de todos los ejércitos. Un hombre omnipotente, omnisciente, ¿no? Eso era lo que se buscaba, esa voluntad de sometimiento. Yo creo que Franco quería ejemplarizar
a esa juventud revolucionaria, combativa de Madrid, que la había tenido 3 años pegado a las puertas de la ciudad sin poder entrar. Quería hacer un ejemplo, y un ejemplo con esas muchachas que estaban peleando cuando ya se había terminado todo. Y hay que decir que en el curso de la lucha por la libertad, defendiendo la democracia, las militantes de la JSU jugaron también un papel muy importante. Thank you.
En la primavera de 1936 nacía la JSU, Juventud Socialista Unificada. Los jóvenes socialistas y comunistas establecían una alianza para luchar contra el fascismo que amenazaba a Europa. Durante la Guerra Civil Española, la JSU contribuyó en gran medida a elevar el espíritu de combatividad y de resistencia, formando numerosos batallones. Las mujeres desempeñaron un papel clave dentro de la organización. Alcanzaron numerosos puestos directivos y desarrollaron una labor fundamental en la retaguardia republicana. Tras la caída de la Segunda República, la JSU será duramente reprimida por el nuevo Estado franquista. Dado que la mayoría de los hombres se encontraba en prisión o en el exilio, las mujeres militantes de la JSU asumen las labores de reconstrucción clandestina de la organización, en unas condiciones de máxima represión. El régimen y la policía franquista frustran de manera sistemática estos intentos de reorganización. Se practican numerosas detenciones y miles de muchachas son retenidas en las comisarías de Madrid. Daba comienzo para ellas un largo calvario. Nos llevaron a la comisaría que está allí mismo en Jorge Juan, en el número 5. Nos empiezan a hacer el primer interrogatorio. Me preguntan primero a mí y me dicen si yo pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas. Yo dije, sí, señor, yo he pertenecido a las Juventudes Socialistas Unificadas. Y claro, me asestaron una bofetada de esas que caí sentada al suelo. En esos días yo muy mal, pensando en la familia, pensando en mi madre y sin modo ni forma de poderles avisar ni decirles que estoy detenida. Al día siguiente es cuando empiezan otra vez a llamarnos, a declarar y vuelven a preguntar siempre lo mismo. Y a partir de ahí ya preguntan por preguntar cada cuarto de hora. Pues a mí lo que me preguntaban entonces pues era quién era el enlace del partido a la juventud y qué datos llevaba. Me hicieron firmar la declaración y ya me pusieron desde donde terminó el punto final de ellos, me decían que firmara abajo del papel del todo. Y claro, yo pues no lo hice. Cogí, firmé, punto seguido de ellos, firmé yo. Entonces dijeron que yo sabía mucho, que era molista, que sabía mucho. Luego empezamos a oír, a los cuatro días o cinco, empezamos a oír una serie de gritos. Bueno, un escándalo, una cosa que dijimos, Dios mío. Digo, ya han empezado. Ya han empezado con las corrientes, ya han empezado con las torturas. Y claro, eso desmorona mucho. A Martina le aplicaron la corriente en las manos, tenía bueno, pues las manos engarrotadas, no las podía mover, las uñas negras, los dedos, pues como si estuvieran encorvados. La ropa que venía ensangrentada, antes de llevársela de mis abuelos, se la pasaba a mi madre, que vivía en la casa de al lado. Y la abuela no se enteraba de todo lo que pasaba, pero sí fue torturada. En una mesa tienen todo lo habido y por haber, aceite ricino, corrientes eléctricas, los barbajos para pegar a la gente, en fin, todo, todo, en una mesa, muy bien preparado todo. Y a mí,
pues dicen, bueno, se conoce que les gustó mucho mi pelo. Y dijeron, pues esta la vamos a dejar pelona, pelona, que va a estar muy guapa. Y así decir, cuando volví, me dijeron que estaba más guapa aún. Me cortaron el pelo y me decía, cada vez que me cortaban un rizito, porque lo tenía muy rizado y muy negro, y me lo enseñaban, ¿no te da pena? ¿No te da pena este rizito? En la comisaría nos trataron de lo peor que te puedes imaginar. Muchas palizas, muchas vejaciones, muchas humillaciones. El corte de pelo, el tragar involuntariamente ricino, siempre conllevaba el ser vejado, humillado. Tu hermana, tu madre, tu hija, aunque tú estuvieras en la cárcel, no era suficiente. Estaba claro que todo tu entorno tenía que expiar por tu pecado. Hay que tener un espíritu fuerte y además tener dignidad y que no te vean lo más mínimo de caer. ¿De dónde me salía la fuerza? Pues yo no sé, si quizás porque a lo mejor que mucho tenía a mi madre en la mente. A mi madre la tenía en la mente continuamente. Si mi madre supiera lo que estoy pasando. Las mujeres, en definitiva, en este tipo de dramas históricos, como las guerras civiles, son las que más sufren. Mucho más todavía que los hombres. Y el régimen de Franco tuvo un interés especial en destruir el espíritu que la República había creado ya en la mujer, el espíritu de libertad. Y hizo todo lo posible por destruirlo. Yo ingresé en la cárcel el día 19 de junio del año 39. En prisión estuve 16 años. Recuerdo mi vida que se me fue lo mejor de mi juventud, porque entré con 19 años y salí con 36. La cárcel de Ventas en Madrid comenzó a construirse a finales de 1931, siguiendo las directrices de Victoria Kent, que entonces ocupaba el cargo de directora general de prisiones. El modelo que había diseñado Victoria Kent era un modelo para hacer posible una rehabilitación del preso o de la presa. Y claro, ya no hay ninguna voluntad de rehabilitar. Hay una voluntad de infligir dolor, de infligir castigo. Cuando llegamos al portón de Ventas, me desmoroné yo. Y al entrar, yo cuando vi aquella puerta, por donde tenía que pasar, imagínate, con 15 años, me acordé del cuento de mi abuela, del castillo de Irás y no volverás. La cárcel era grande, pero estaba llena. Y dormíamos en los patios con unas colchonetas que nos mandaban de casa. A mí me la mandó mi madre, pero mientras eso, en una manta en el suelo, claro. Cada celda había 12, 13 o 14 mujeres. Y luego todas las galerías llenas. Las salas que eran para recreo, pues llenas. Allí todo eran petates alrededor y todo lleno de mujeres. Que a mí me hizo aquello una impresión. No sabemos la fecha exacta en la que Diony fue trasladada a la prisión de Ventas. Creemos, por la correspondencia cruzada con la familia, que debió de ser entre los días 20 y 25 de mayo. Julia Conesa, pues, entró medianamente bien y me figuro, por lo que cuentan tanto mi abuela y lo que contó en su día mi bisabuela, empezó a ponerse pálida, demacrada. 12.000 personas en lavabos, en duchas, en escaleras, en patios. Así sucesivamente. Horrible, horrible, horrible. Yo que me puse arropadita ahí en un rincón, una reclusa me tuvo que decir, chica, saca la cabeza de ahí que te la van a comer las chinches. En fin, era la quintada. Ya después
Procuré poner la cabeza hacia la parte fuera, pero me picaban los pies es igual. Iba por los pasillos y pisaba piernas y aquellas me decían, compañera, con cuidado. Y yo pues me reía y lloraba al mismo tiempo. Digo, es que me desmoroné. Como había estado todo ese tiempo sin llorar, pues ese día, ¡buah!, me desmoroné. La cárcel era un hormiguero humano al finalizar la guerra. El hacinamiento no era solo un problema psicológico, sino también un factor de riesgo sanitario. Además, la alimentación era francamente deficiente. Un mes que no estuvieron incomunicadas, tuvimos que taparnos los ojos para comernos las algarrobas, que era peor que las lentejas, con bichos, que se veía que no podías quitar el bichos porque había más bichos que algarrobas. El día de Nochebuena, una patata cocida. El día de Nochebuena. Y a lo primero, cada 24 horas. Cada 24 horas. Las lentejas de Negrín, decíamos. No estamos comiendo nuestras lentejas. Son las de Negrín, porque por lo visto habían quedado muchas por ahí en almacenes, yo no lo sé. Y además, no había mujeres para limpiar las lentejas. Te encontrabas todo lo que tú quisieras. Palos, palas, chinas, chinos. Una porquería, vaya. En un plato de aluminio o de hierro, con un borde negro, ay, asqueroso, repugnante. Pero había que comérselo, porque no teníamos otras 24 horas. La Iglesia es parte central de ese entramado. Desde el personal que aportaba al aparato carcelario hasta los inmuebles que prestaba primero gratuitamente y luego recibiendo alquiler para prisiones habilitadas. Las monjas en general mal. Y de ahí que mucha gente que fuese cristiana se volviese. Y dijeran, si esto es la presentación de Jesús y se portan así, no quiero nada. Teníamos otra funcionaria, que la llamábamos la Veneno, que la encontrabas en la galería, te pegaba dos tortas, una en cada lado, sin ton ni son, nada más que porque ella quería, porque era roja, decía. Yo ya no quería rezar porque yo ya había perdido la fe, pero era tal la costumbre de toda mi vida, quedarme dormida rezando, que no había forma. Y entonces yo pensé, ¿qué puedo yo hacer, madre? ¿Qué puedo yo hacer? Y dije, por la tabla de multiplicar. Dos por un es dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Y así, 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 empecé a quedarme dormida. Una de las argucias propagandísticas del franquismo fue pensar que el republicanismo era igual que ateísmo. Existían muchos republicanos de muy distintos signos que podían conservar, si no fe católica, por lo menos una espiritualidad religiosa. Y sin embargo ellos pretenden monopolizar esa fe religiosa. La Iglesia hasta el final está favoreciendo esa coacción y esa vejación del detenido. A los dos o tres días nos distribuyeron por diferentes sitios. A unas las llevaron a las celdas, a otras a las galerías, a otras a los váteres. Ya nosotras ya estaba funcionando la Escuela de Santa María para meter allí a las menores que hubiese. El departamento de menores tenía unas garantías que no tenían el resto de las reclusas y era que estaba como menos hacinado. Visita tenían cada 15 días. Les llevaban ropa limpia y no podían nada más. Eran 10 minutos. Había una señora que era una presa, que era maestra, una tal doña María, que nos daba clase a las menores. Pero ya te digo que era una presa, no era una funcionaria. Yo no pude estudiar porque yo me dediqué a hacer pañitos de ganchillo para que mi madre los vendiera en la calle y pudiera comer. El departamento de menores estaba en la planta superior y dio acogida a 60 jóvenes. Las menores tenían prohibido abandonar el departamento, de tal forma que no se podían relacionar con las demás reclusas. De la sala de menores no nos dejaban salir,
Pero en cuanto teníamos una oportunidad nos marchábamos, nos íbamos a buscar a toda la reclusión de fuera, porque buscábamos a compañeras, íbamos a buscar a la familia. Se juntaban todas desde diferentes sitios de la cárcel. Cada una estaba en una celda que tenía alguna amiga y se juntaban y cantaban cantares jocosos que tenían gracia. En la cárcel de Las Vetas hay un sótano modelo y en el sótano unas niñas que nos reímos del mundo entero. A las 6 de la mañana tocaban a levantarse y las niñas no querían porque se ríen de la falange. Los soldaditos de Franco aprovechan la ocasión para tirarnos tiritos a las menores de la prisión. En aquella época, afortunadamente para nosotras, éramos mayoría presas políticas. Todas pertenecíamos a la JSU y entonces, pues claro, había una unión muy grande entre nosotras y nos ayudábamos en todo lo que podíamos. Porque a unas, pues, la familia te podía mandar paquete, otras no tenían a nadie, otras que habían venido de los pueblos y no podían venir a traerlas paquete. Y nosotras repartíamos, las que teníamos paquete, repartíamos el paquete con las compañeras. Había mucha solidaridad porque se estaba pendiente de quien no tenía nada, de quien no tenía ni sellos para escribir los 12 renglones a su familia. Pero entonces ahí estaba la Juventud Socialista Unificada, en silencio, preocupándose, organizado precisamente para ayudar a las que no tenían y a las que necesitaban. Las militantes de la JSU permanecían encarceladas en Ventas a la espera de juicio. Los días transcurrían monótonos. Ignoraban que estaba a punto de producirse un desgraciado suceso que cambiaría para siempre sus destinos. El 29 de julio de 1939, el comandante de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón, viajaba por la carretera de Extremadura acompañado de su hija en dirección a Talavera de la Reina. En el kilómetro 121, el vehículo fue interceptado por unos individuos que abrieron fuego contra sus ocupantes. En el atentado murieron Isaac Gabaldón, su hija Pilar, de tan solo 15 años, y el agente conductor Luis Díez Madrigal. El triple crimen apenas fue investigado. El régimen franquista prefirió buscar culpables en los jóvenes de la JSU, que curiosamente ya estaban encarcelados mucho antes de que se produjera el atentado. Ni idea teníamos de nada cuando vienen y dicen que han matado a Gabaldón. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Pues nada, si luego nos han estado machacando por Gabaldón, si no sabemos nada, si yo no sé nada de Gabaldón. Isaac Gabaldón era el jefe del servicio de inteligencia de la policía militar. Uno de sus cometidos era custodiar el archivo de masonería y comunismo, que contenía los nombres de personas que habían tenido un pasado comunista o masón. Dentro de los militares que habían al servicio de Franco, pues había algunos que eran masones y se decían que los había de alta graduación y que él estaba dispuesto ya a tirar de la manta para que eso saliera fuera. El comandante Gabaldón poseía una lista negra que representaba una amenaza incluso para sus propios compañeros. La familia del comandante Gabaldón nunca estuvo convencida de la versión oficial del atentado. Lejos de creer que los autores materiales del crimen hubieran sido los jóvenes de la JSU que fueron acusados de ello, sospechaban que el comandante Gabaldón fue tiroteado por los propios servicios de inteligencia franquistas. Era muy fácil echar adelante una maniobra de confusión para atribuir a un determinado grupo lo que podía ser fruto del poder. Había que obtener una confesión que permitiera cerrar el caso lo antes posible. Me
me bajaron a los sótanos, me desnudaron completamente y ahí pues yo me puse a hacer ejercicio para entrar en calor. No sé si me verían por algún sitio o qué. Caso que bajaron y dicen, ¿qué? ¿Tienes frío? Digo, pues un poco. Dice, pues no te preocupes que vas a entrar en calor. Y se pusieron a darme y tienes que decir esto. Yo no puedo decir esto si yo no lo sé, si yo no sé nada. A las 12 de la noche, por ahí, pues dicen, no has hablado, pero tienes que hablar. A ver si ahora dónde vamos, habla. Yo vi que íbamos en el coche y tirábamos la carretera del este. Cuando llegamos a las tapias del cementerio, me bajan, me ponen en la pared con una linterna ellos y dice, ¿ves todos esos agujeros que hay ahí? Digo, sí, señor. Dice, pues son de tus camaradas que han caído. Dice, yo era otro más, el tuyo. Dice así. Dije, ay, mi madre, pobrecilla, qué disgusto se va a llevar. No pensé nada más. Y allí estuve, no puedo precisar el rato que estuve. Total, que dice, no, si todavía tienes que hablar. Y me llevaron a ventas, como estaba desnuda completamente, me subieron a la galería de castigo. Y allí estuve hasta que nos juzgaron. Sin pruebas de ningún tipo, ni siquiera indicios racionales, cientos de militantes de la JSU fueron juzgados en relación con el caso Gabaldón en sucesivos consejos de guerra. Primero me leyeron los cargos y me pidieron pena de muerte. Ahí tú no puedes hablar para nada. Ahí llega el juez y el fiscal, fulano de tal y tal y tal. Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Se estima en 364 el número de detenidos en relación con el caso de Gabaldón en Madrid y en la zona de Talavera, la gran mayoría de los cuales fueron condenados a muerte y ejecutados. De todos los consejos de guerra relacionados con el caso Gabaldón, resulta especialmente cruento el celebrado el 3 de agosto de 1939 en las Salesas de Madrid. Como resultado, 57 jóvenes fueron condenados a muerte y fusilados. 13 eran mujeres, 7 menores de edad. A partir de entonces, fueron recordadas como las 13 Rosas. Oficialmente, fueron acusadas de intervenir en actos de sabotaje e intentos de complot en distintos grados, unas como dirigentes, otras como enlaces. A Dionis se le acusa en la sentencia de ser el enlace entre el secretario del PC en la Organización Madrid y la sección de Cuatro Caminos. A Julia Conesa se la acusa de haber pertenecido a las Juventudes Socialistas Unificadas como secretaria de Deportes organizando operaciones clandestinas y también por ser cobradora de tranvías durante el dominio rojo. Vamos, que la condenaron a muerte también por trabajar. Sobre eso yo pregunto una cosa, no sé por qué fue y por qué retuvieron y por... No me lo explico todavía. Lo mismo que no me explico de esas criaturas de 18 a 22 años que en la guerra no podían haber cometido muchos crímenes. ¿Por qué los condenan a todos? Porque todos eran de la JSU. Y lo que pretendían era dar un golpe de efecto a la JSU como castigo y por, como represalia la muerte, el asesinato del comandante de la Guardia Civil, a Gabaldón. Mi tía ya estaba detenida cuando pasó lo de Gabaldón y la mitad de los chicos pasó lo mismo. No tienen culpa de nada, eso fue una venganza. El caso de las 13 Rosas puso de manifiesto la implacabilidad del régimen franquista. Ni siquiera la minoría de edad era un impedimento a la hora de firmar penas de muerte. El proceso de las 13 Rosas, uno de los hechos más execrables de la posguerra franquista, permanece imborrable en la memoria de todas las mujeres que compartieron con las condenadas sus últimos días. En la sala de menores entraron 3 de las 13 Rosas: Victorita Muñoz, Anita López y Martina Barroso. Ellas habían militado no solamente en la juventud, sino en el partido también. En la celda contigua a la mía,
O sea, puesto que la mía era en las 6, estaban en las 7, teníamos a Julia con esa. Era muy simpática, muy abierta. Y a Virtudes González. Virtudes González era una chiquilla. Yo he oído decir algunas veces que tenía, he visto hasta escrito, 19 años. Yo allí se decía siempre que tenía 17 y no representaba más. Estas mujeres en realidad tenían cargos secundarios dentro de la organización. Pero claro, el franquismo le hubiera encantado hacer un juicio público de Dolores Ibárruri o de Manuel Azaña, pero no les había llegado a sus manos a pesar de todos sus intentos y por lo tanto con lo que contaba como factor ejemplarizante era con eso, ¿no? Cuando vinieron del juicio por la tarde a última hora, Virtudes, una de las 13 rosas, vino corriendo a menores. Me dijo, nos han puesto de pena la muerte, hija. Nos han penado a muerte. Y me empezó a hablar, ¿sabes? Me empezó a hablar de política, me empezó a decir que nos íbamos a tener tiempos muy difíciles, que esto no iba a ser para poco, que esto se iba a alargar mucho, que lo que nos podía salvar era una Segunda Guerra Mundial. Me dijo, no te olvides lo que hemos hablado. Acuérdate de que la unidad está por encima de todo y que eso es lo que tenemos pendiente. Eso es lo que vais a tener que trabajar y luchar por ello. La unidad. La unidad no solamente del partido, de toda la clase obrera. Pero, Peque, desengáñate, no nos van a conmutar. El 5 de agosto de 1939 fue el día elegido para llevar a cabo la ejecución, tan solo 48 horas después de que el tribunal dictara sentencia. En el año 1939, en las cárceles españolas convivían los condenados a muerte con el resto de los reclusos. Ventas no era ninguna excepción. Las reclusas vivían a menudo todas juntas lo que por aquel entonces se conocía como una noche de saca. Una saca era la llamada y el posterior traslado de los condenados a muerte desde la cárcel hasta el lugar de ejecución. Las sacas contribuían a minar la moral de las reclusas debido a las escenas durísimas que tenían que soportar y al hecho de ver partir hacia la muerte a sus compañeras cada cierto tiempo. El día 4 por la noche nos acostamos, pues como todos los días. Yo tenía el petate al lado de Victorita y nosotras nos quedamos dormidas. Yo sentí un ruido muy raro de puertas, porque las puertas se cerraban todas las noches. Sentí un ruido muy raro. Y entonces cuando me incorporo veo como una luz, como una linterna. Y entonces me doy cuenta de que hay por allí, hay unas mandantas. Y en ese momento Victoria también se incorpora y me dice, ¿qué pasa? Digo, no lo sé, Victoria. Y entonces en ese momento ella coge su vestido que estaba a los pies de del petate y yo cojo el mío y nos levantamos, nos ponemos en pie y Victoria se echa a mi cuello, se agarra a mi cuello. Y se agarra a mi cuello, Mari, Mari, que me matan, ya han matado a mi hermano, Goyo, mi pobre madre, Mari, que me matan. Y no podía quitarle las manos, yo quería quitarle las manos y cogerle las manos, pero no podía, no podía hablar tampoco. Y en ese momento vienen hacia nosotras Anita y Martina. Y Anita le dice, Victoria, sé valiente. Y Victoria suelta las manitas, se suelta sus manos y se va con la cabecita. Y Martina se gira y me dice, Mari Carmen, que te arreglen lo tuyo, porque si no te matan como a nosotras. Poco a poco, las puertas estaban abiertas. Todo el mundo fue saliendo hacia la galería a ver quiénes eran las nombradas. Se arremolinó toda la gente, ya sabía que eran las menores que habían allí. Allí todo el mundo arremolinado. Yo salí y me puse precisamente
en el trozo que hay de una celda a otra, allí quieta. Oí hablar dentro, no me atreví a entrar. A Virtudes la estaban vistiendo, porque Virtudes no se podía vestir, estaba deshecha. La vistieron con un traje de chaqueta negro y estaba muy guapa. Se lo dijo Julia, estás muy guapa. Esta mujer llevaba la muerte en la cara. Parece que estoy viendo sus labios blancos, totalmente blancos. Parecía que no pudiera ni hablar. Sin embargo, movió la boca para decir, por favor, decid a mi madre que yo soy inocente. Después la empujó un poquito cariñosamente Julia Conesa y empezaron a andar, rodeadas de muchas reclusas, claro, que las acompañaron hasta la puerta de la galería. Y así salieron. Yo no sabía, no podía hablar, no podía gritar, no veía lo que hacían las otras personas, no sabía lo que hacían las profesoras. No, de pronto caí de rodillas y alguien también se arrodilló. Y yo no sabía más que Victorita, con sus tirabuzones por aquí colgando, salía por la puerta con la cabecita así gacha. Y ya no. Yo fue ese recuerdo, esa muy amargo, muy amargo, muy amargo. Las condenadas fueron trasladadas a la capilla de la cárcel, donde escribieron sus últimas voluntades. Las cartas de Dioni llegan a nuestro poder por casualidad. Aparecen escondidas en casa de mis abuelos y fue terrible tomar contacto con todo lo que había pasado, leído de su puño y letra. Queridísimos padres y hermanos, no os apuréis, conservad la serenidad y la firmeza hasta el final. Que no os ahoguen las lágrimas, a mí no me tiembla la mano al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento. Tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana que muere inocente. Dioni. La carta de mi madre, yo honradamente no la puedo leer, porque incluso después de los años me echo a llorar. O sea, se me pone un nudo en la garganta que no puedo con él. Incluso a mi hijo, si la ha leído alguna vez, pues también se atraganta. Pues una carta muy blanda, pero muy dura. Querido hijo, voy a morir con la cabeza alta, solo por ser buena. Solo te pido que quieras a todos y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres. Tú tienes que ser un hombre bueno, trabajador. Sigue el ejemplo de tu padre. Recibe, después de una infinidad de besos, el beso eterno de tu madre Blanca. La carta de despedida de Julia Conesa sigue estando llena de humanidad. Me llama la atención poderosamente que sigue preocupándose de su familia. En lugar de decir a lo mejor qué injusto y qué cruel es el mundo conmigo, yo que no he hecho nada, o buscar un culpable, no busca culpables. Me matan inocente y muero como debe morir una inocente. Madre, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Que mi nombre no se borre de la historia. En el exterior de la cárcel todo estaba preparado. Las fuerzas de seguridad aguardaban a las 13 muchachas, que serían conducidas al cementerio del Este, donde iba a tener lugar la ejecución. Toda la reclusión, que estaba en silencio, y lo único que vimos fue arrancar la camioneta, pero tapando el motor surgió una voz que iniciaba el himno de la joven guardia. Empezó a cantar, somos la joven guardia que va forjando el porvenir. La joven guardia es la canción que era de la juventud, de la JSU. Somos la joven guardia, la roja flor de la nación. Nos templó la miseria, somos la obra en construcción. Noble la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Yo hubiera jurado que era la voz de Julia Conesa. Era la más templada.
pero fue inmediatamente arropada por las voces de todas. Y así llegaron al este cantando la joven guardia. Cuando los días empezaron a pasar, pues nosotras las menores no teníamos ganas de hablar y nos mirábamos, decíamos palabras cortas y siempre llorando. Así fue la saca de menores a las menores, así fue la saca. Exactamente como yo te lo he contado. Había mucho miedo, mucha tristeza. Todo el mundo, todas las compañeras llorando, nos abrazábamos unas a otras, pensando en las que habían caído, vamos, en todos los que habían caído esa noche, que fueron muchos. Y claro, nosotras nos abrazábamos y tampoco sabíamos lo que íbamos a pasar nosotras después. Que unas hemos salido, pero otras han seguido, siguieron matando. Quedamos aplastadas, así como si nos hubiesen aplastado a toda la prisión. Dolor, dolor, dolor. No tenemos fuerza ni para hablar. Todos los fusilamientos se vivían muy mal, todos muy mal. Pero cuando se trataba de gente joven, dolía más. La familia de Julia Conesa se entera de que Julia ha sido fusilada cuando la madre de Julia acudió a la prisión de Ventas para entregar una carta de solicitud de indulto. Y se enteró allí al entregar esa carta en la cárcel de Ventas a los funcionarios cuando le dijeron ya no hace falta. Ha sido fusilada esta mañana. La hermana menor de Martina fue, pues como siempre, iba a la cárcel a llevar el paquete, a llevar la ropa, a llevar comida. Entonces cuando llega allí, que quiere comunicar con su hermana, pues lo primero que le comentan es que su hermana ya no está ahí. Que se lleve todo lo que tiene porque ya no lo va a necesitar. Y claro, donde estaba era el cementerio. Y cuando ella ve a su hermana, quería solicitarle el cuerpo para enterrarlo. Y le dijeron que como no se fuera de allí, la siguiente iba a ser ella. Quizás el único consuelo que le queda a una familia después de una muerte tan injusta es tener los cuerpos, el cuerpo localizado, por lo menos para llevarle unas flores, ir a su tumba y hablar con ese ser que ya no vive, como si estuviera vivo. No les quedó ni eso. Esas muchachas eran chicas de Madrid que yo había conocido y con las que he tenido relación de trabajo y de lucha en el curso de la guerra. Eran muchachas muy jóvenes, niñas. La noticia de su fusilamiento pues fue un golpe atroz, atroz. Uno ha llevado siempre el dolor por esos muchachos que ha conocido siendo también muchacho, joven, y que injustamente fueron privados de vivir. La prensa española comentó el caso con intención ejemplarizante, justificando el castigo y utilizándolo como advertencia. Pero en ningún momento dijo que entre los fusilados hubiera 13 mujeres y que 7 de estas fueran menores. El caso de las 13 rosas encontró cierto eco en la prensa internacional, de modo que el régimen se abstuvo en adelante de fusilar menores. Pues el momento que me absolvieron fue tal el impacto tan grande que recibí, porque yo segura estaba que me llevaban. Y en esto que dice, Concepción Carretero a suelta. Mira, y luego a los otros, a los unos 30 años, 20 años y 12 años. Y así, en años todos quedaron. A mí me juzgaron y me condenaron a 12 años y un día. Pero recuperé la libertad 3 años después. Estuve
año y 15 días en prisión. Salí en libertad sin juzgar, porque salió un decreto que el que llevara 2 años presentándose cada 15 días en la comisaría, pues que quedaba en libertad provisional. Pues en prisión estuve 16 años, pero no me importa, no me importa. Del pasado, pasado está. Y lo que sí me alegra mucho es que llegué a tiempo de tener 2 hijos, que eso es lo que yo temía. Que al paso que llegaba, íbamos, no los iba a tener. Pero sí tuve 2 hijos, que son 2 joyas. Al final, yo estuve casi 3 años en la cárcel. Recorrí 4 penales. Después, en la calle, fueron 13 años de libertad condicional, presentándome primero cada 15 días a la Guardia Civil, después a la policía. Dije que, pese a todo, sobreviviría, y estoy sobreviviendo.